Tiene la forma así como de un cráter. Es todo privado, no tenés siquiera bajadas al lago. Realmente, qué lujazo, qué pedazo de lugar en el que te encontrás. Tenemos un problemilla con la puerta de la camioneta. En todos estos años ha cambiado mucho lo que es El Salvador. No hay un salvadoreño que no se le vea una sonrisa en la cara. Y... ¿Cómo estás, Diez? Estamos complicados. Bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Cómo estamos? En este momento nos encontramos en El Salvador, el pulgarcito de América, cerca o a orillas del volcán Santa Ana, en un lugar que la hemos disfrutado a más no poder, pero es hora de continuar. Nos vamos a seguir descubriendo este país, grandes aventuras nos esperan, así que abrochate el cinturón, vení y no te lo pierdas. Con razón, Jorcita, que estábamos tan fresquitos, ¿oh, no? Para de bajar el camino. Claro, ahora que nos estamos yendo al lago, vamos a estar mucho más bajos y la temperatura ahí sube mucho más. Por eso también es como tan buscado y tan turístico ese destino, ¿no? Estamos yendo para el lago Coatepec, que le habíamos mostrado en los videos anteriores. Y les contábamos que alrededor del lago estaba lleno de restaurantes y como lugares bastante privados, que no tenía muchas bajadas públicas. Pero aquí nos han invitado una familia de acá, de El Salvador, que justamente tiene una casita por ahí, a compartir con ellos y de paso a poder disfrutar el lago y poder compartírselos a ustedes, porque tienen unos lugares realmente bellos, y a disfrutar y a compartir con personas de acá, de El Salvador también, que no habíamos tenido la oportunidad. A nuestros pies tenemos lo que es el lago Coatepec, que es el que vamos a ir. Tiene la forma así como de un cráter super gigante. Es un supervolcán, ¿eh? Es un supervolcán que se formó a raíz de 4 erupciones cataclísmicas, la última hace 50.000 años, para que te des una idea. Y así se forma este lago, que tiene más de 100 metros de profundidad. Como le decíamos, todo alrededor está lleno de lugares. Vamos a ir más o menos por acá y toda la vuelta son más de 40 kilómetros. Para que se den una idea de las distancias, es bastante grande. ¿Con ganas, familia? ¡Vámonos al lago! Lo conseguí. Re buena onda la gente, ¿eh? Es así, tenemos que ir ahora a la casa de la familia que nos está esperando. Y estamos renegando un montonazo con el internet acá en El Salvador. No sé por qué no nos andan el teléfono. El Starlink, mientras estás andando, es un chino. Y paramos acá en un kiosquito, un mercadito chiquitito. Y buscamos y había como una red de wifi del lugar con el mismo nombre del lugar. Entonces fui y le pedí. Coordinamos más o menos ya para encontrarnos con la gente que nos espera acá en el lago de Coatepec. No sabemos cómo es la ubicación exacta de la casa y no me podía comunicar con ellos. Ahí se está conectando. Sí, lo que primero hacemos para estar seguros y privados es conectarnos a una VPN. Nosotros usamos Surfshark, que es súper sencillo y muy rápido. Pará, porque vos dijiste conectamos la VPN y convengamos que puede haber mucha gente que no entienda qué es una VPN. Yo no hace mucho me enteré lo que es. Una VPN es una red privada virtual que lo que hace es como que encripta toda la información que se envía y que se recibe por internet. Es decir, la deja así como borrosa. Entonces así nadie puede saber qué es lo que vos estás haciendo, qué es las cosas que estás enviando o recibiendo, pero a su vez ni desde dónde lo estás haciendo, es decir, desde qué ubicación. Y es muy fácil de usar porque es una aplicación que vos podés conectar al teléfono, a la compu, a la notebook, o sea, como a cualquier dispositivo que se conecte a internet. Y nosotros con la cuenta de Surfshark, lo bueno que tenemos es que tenemos una cantidad ilimitada de dispositivos que podemos conectar. También la usamos, por ejemplo, si nos queremos conectar como que estuviésemos en casa en Argentina. Cuando abrís la VPN, le seleccionás la ubicación, por ejemplo, de tu país
país, entonces vos, por más que estés de viaje, te podés conectar con todas las comodidades de tu hogar en cualquier lugar y en cualquier momento que vos quieras. A mí el que realmente me gusta es con el que podés aprovechar todas las ofertas, por ejemplo el de los vuelos aéreos, porque vas y te conectás como que vos estuvieses en cualquier país, o sea, en el país en donde el vuelo ese que vos estás necesitando sale más barato y ahí lo compras en súper oferta. Eso me parece magnífico. Nosotros estamos re contentos con nuestra VPN. Vos, si querés, también podés obtener una oferta exclusiva de Surfshark introduciendo el código de descuento Creciendo, porque puedes obtener 3 meses gratis. Te vamos a dejar el link en la descripción de este video. ¿Qué pasa con el gran Enrique? Che, mirá, estamos acá como en la entrada del pueblo, pero no tengo ni idea dónde es tu casa. Me faltó pedirte la ubicación. Yo sabía más o menos por dónde era, pero ahora no sé si ir para la derecha o para la izquierda. Me quedo esperando acá. Y nada, ni bien me mande, calcularle que unos 5 o 10 minutitos estamos por ahí. Esto es un poco lo que le contábamos, ¿ves? Estamos yendo ya acá a la derecha. Está el lago y ves paredón y paredón y paredón. Y como que es todo privado, no tenés siquiera bajadas al lago. Desde la parte de arriba tampoco tenés como miradores o vistas, porque son todos restaurantes. Y tenés que como acceder al restaurante y consumir para poder tener la vista al lago, ¿no? Es que tenés así un lugarcito a donde estacionar o algo. Van a ver que en los próximos 3 kilómetros, que es hasta llegar a destino, no tenés ni siquiera un solo lugarcito a donde poder bajar, ¿ves? Acá tenés el ingreso a una casa con vista al lago. Ni siquiera lo podés ver el lago. ¿Ves? Mirá, acá termina este que es del hotel y ya automáticamente empieza otro lugar privado que tenés ahí. Mirá, mostralo afuera, el laguito ahí al costado. Claro, el lago se ve por allá, a lo lejitos. Paredón, paredón, paredón. Como que extremadamente privatizado el lago. Siguen todos los paredones, ya hicimos los 2,5 kilómetros, ya estamos llegando. Y nunca pudimos ver el lago. Mirá, mirá acá en el GPS, o sea, estamos transitando literalmente al lado del agua. Sí, apenitas así como por arriba de algún portón más bajito o algún paredón más bajo, se llega a ver el celeste del agua, pero si no, es impresionante. Es paredón, paredón, paredón. Y es lo que me acordaba que nos había pasado la otra vez, no lo podíamos creer. Me dijo la esposa que nos iban a estar esperando afuera. Iba a tener puesto camiseta blanca y pantalón, porque la realidad es que no nos conocemos personalmente. Entonces, ellos nos van a ver a nosotros y van a saber quiénes somos, pero nosotros lo vamos a ver a ellos y no vamos a saber. Entonces, ahí va el dato de la ropa. Qué loco, ¿no? Y qué lindo tener la oportunidad así, ¿no? De seguir conociendo personas a través del canal y poder compartir. Fíjate esta oportunidad de poder venir a conocer el lago este, que es súper importante acá en El Salvador y que realmente, o sea, la teníamos ya descartada. Un gusto, Enrique. Diego, ¿cómo anda? ¿Bien? Ahora que vienen, súper bien. Buenísimo, buenísimo. Hola, me llamo Enrique. Buenas, buenas. La camioneta ya quedó estacionada acá. La verdad que me sorprendo a veces a mí mismo qué difícil que fue meterse, porque veníamos de acá arriba. Hubo que dar la vuelta y meterla, pero ahí ya está el internet conectado. Los chicos nos han pasado la electricidad. Tenemos un cable bien, bien largo para estas cosas. Cosas de más que nada para conectar la antena de internet, que gasta mucho. Igual está complicada porque los satélites están para aquel lado y están tapados por el árbol ese. Entonces va y viene la señal. Pero un lujazo estar acá realmente. Cómo nos han recibido esta hermosa familia. Ya se lo vamos a presentar. Pero lo primero que quiero hacer es mostrarle este lago desde al lado. Qué alegría poder conocerlo al fin. Porque la otra vez, como les contábamos, nos habíamos quedado con las ganas. ¿Qué está haciendo? Primero, antes que nada, hay que ponerse off. Porque estamos en un lugar súper verde. Mucha vegetación, mucha agua. Y obviamente, muchos mosquitos. Y te azotan los piecitos. Así que vamos al muelle, pero con off en las piernas. ¿Ya anduviste lavando ropita? ¿Aprovechando? Sí, también, por supuesto. Siempre que hay un poco de agua a mano, hay que ir llevando al día la ropa usada. Y más que estamos sudando tanto, entonces se junta mucho más rápido.
Chacalito, realmente qué lujazo, qué pedazo de lugar en el que te encontrás. Precioso, precioso. Aparte, ¿no saben lo lindo que está acá? Como en el medio del lago, la brisa que corre, el clima está súper agradable. Y con esta vista que ni les cuento. Hermoso. Estoy súper, pero muy, muy contenta de haber podido conocer así este lago. Porque me había quedado muy pendiente. Lo habíamos visto puros miradores. Pero me faltaba esto, así que estoy súper contenta de haber podido venir acá. Decime la verdad, si no vale la pena crecer en el camino. Realmente un lujazo, ¿oh? Cómo se ve el lago, aparte acá al lado del muelle, tranquilito. Por todos lados rentan motos acuáticas y tenés después un montón de estos barquitos que es como que tenés un bar adentro con toboganes de agua para tirarte al lago. Bueno. Estamos tomando un tereré. Chicos, primero que nada, gracias de corazón por recibirnos. Realmente agradecidos. Los chicos tienen su Instagram de viaje, se llama Choteando en Ruedas. Primero que nada, ¿qué sería choteando para ustedes? Porque es algo como muy distinto para lo que significaría en Argentina. Tengo entendido, Diego, que para en diferentes países pues ese tema se ve de manera diferente. Pero aquí nosotros le decimos chotear como a viajar, como a salir de paseo, pero hacerlo no solo por salir de paseo, sino que a salir de paseo con alegría, con entusiasmo. Eso es choteando. Entonces, estos años ha cambiado mucho lo que es El Salvador, por lo menos lo que se escucha de afuera. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde acá adentro? Fíjate que no hay un salvadoreño al que tú no le preguntes cómo ha cambiado este país, que te diga que no se le ve una sonrisa en la cara y que te responda con alegría, es otro país. Porque en temas de seguridad, nosotros como pareja hemos salido mucho por todo el país y lo hacíamos en otros momentos, en otra parte de nuestra vida. Y nunca nos salíamos, pero con miedo, ¿me entendés? Ahora es otra cosa. O sea, salís con toda la libertad del mundo. Salimos de veras a chotear sin el temor de que tu vida corriera peligro. Porque sí, en algunas veces nosotros lo hacíamos por aventura, pero realmente estaba ese temor. Hoy no. Estamos en cualquier lugar en donde estés en el país y tenés la completa seguridad que no te va a pasar nada. ¿Invitarías a la gente a que venga a visitar El Salvador? Uy, sí. Es un país tan chiquito que lo podés recorrer de punta a punta en muy, muy poquito tiempo. Y por supuesto que los invitarían. Tenemos playa, montañas, lagos, la gente, nuestra gastronomía, nuestra cultura. Somos gente muy hospitalaria y que recogemos a nuestros amigos y a los turistas, los abrazamos y les damos la bienvenida, por supuesto. Anímense a venir a conocer este país porque realmente no se van a arrepentir. Discúlpenme que no salga en cámara, pero estoy demasiado ocupada con la hamaca y el tereré y la vista del lago que tengo enfrente. Mientras Tauchi hace un poco de escuela, Jorge está dibujando. Jorge está haciendo un rejunte de comida. Tenemos un problemilla con la puerta de la camioneta. Voy a ver si lo puedo solucionar. Cuando estábamos en Celaya, hice cambiar como las cerraduras de la gran Sprinter, tanto la que lleva acá como el cierre que va atrás, para poder ponerle la manija que no estaba funcionando. El problema es que cuando abro con la llave es como que no está abriendo ahora. O sea, no me abre la puerta, estamos renegando un montonazo. ¿Cuánto estuviste hoy para poder abrirle la puerta? No sé, pero creo que más de una hora. Y abriendo y tratando, y tampoco la podés forzar tanto porque me voy a quedar con la manija en la mano. Pero sí, o sea, llegó un momento que ya estaba a punto. Te juro que a Tommy decía,
¿Por qué estás nerviosa, mamá? Porque estoy a punto de prender fuego la puerta esta. ¿Ves cómo esto es de plástico y ves que está todo partido, el agujero este está comido? Y en realidad es nuevo, me lo trajeron desde Argentina en su momento así, pero se ve que es de extremadamente mala calidad. No me acuerdo quién, o sea, me lo trajo mi papá, no me acuerdo dónde lo había comprado. Conclusionando, ahí ya quedó desarmada, vamos a cerrar ahora y ver. Pásame la llave, jo. Yo te la paso, papá. Ahí cerró. No, ven y cerró tampoco. No cierra tampoco. No cierra tampoco ahora. ¿No cierra tampoco? No. Está mucho más dura que la otra. Es como que se queda a mitad camino. No, es durísima esta. El señor le sacó una chapita que iba acá atrás porque decía que no cerraba bien. Voy a intentar ponérsela de vuelta. Creo que las guardamos las viejas. El baúl sin fondo, ¿no? Hay de todo ahí adentro. Es un agujero negro, podés llegar a Marte si te metés acá adentro. Y eso que le sacamos espacio cuando le pusimos la calefacción. A ver dónde está la chapita. Acá está, ves este suplemento que va ahí. Lo voy a sacar, lo voy a poner. No vaya a ser que no esté cerrando bien acá. Es que está como que está golpeando. Por lo que veo, está como rayado ahí. Voy a probar. Ahí al ponerle la chapita, ahora abre la manija y cierra bien, que antes era como que quedaba media falseada. Pero el problema evidentemente está acá, que no sé si no tendrá lubricación o qué. Por lo menos allá la parte de atrás ya abre y cierra bien ahora, por lo menos. Antes como que tenía que tirarla, ahora perfecto como está. Ahí creo que quedó, lo he lubricado bastante, que me parece que ese era el problema. A ver, ahí cerró y ahí abrió. Ojotita, ¿por qué siempre deja la ojota en la entrada? Para no entrar con las ojotas sucias. Pará, que la cierro. Aparte corre bien también. ¿Está cerrada? Ah, perfecto. ¿Cambió? Sí, nada que ver. Es como que vos antes la tirabas y sentías como que la tirabas y ahí hace un tac. Ahora como que apenitas haces la almovés y haces tac ahí al toque. Ey, hasta cerrajero allá. ¿Está bien? ¿Algo más que quiera que este hombre te ayude y te haga? Ya se me va a ocurrir algo seguramente. ¿Vamos a comer que hay hambre? Vale. Igual tengo que armar todo antes. Sí, tenés que acomodar todo el bolonqui. Puerta arreglada, los chicos de la casa se fueron a visitar a unos amigos acá de la zona, pero unos fenómenos. Antes de irse nos prepararon unas pupusas caseras. Estas son de cerdo, esas son de queso porque a vos no te gusta el cerdo. Inclusive así, al gusto de cada uno, un lujazo. No, espectacular. Aparte la planta, el verde, es como que estos lugares así te transmiten como esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Entonces es como que súper relax estar acá. Las pupusas es como la comida típica de acá de El Salvador. Sí, se comen con la mano en realidad. Pero bueno, yo la como con cuchillo y tenedor. Buenísima. Se hace como una masa con harina de maíz y estas adentro son rellenas de queso. Papitas con perejil, huevito, choclo, tomate. Papas. Seguimos disfrutando del lindo Salvador. Nos estamos yendo a pasar el día. Vamos a dar un lindo paseo en lancha acá. No sé si había hecho algún tipo paseo en lancha así, además de una excursión o tal. Ahora que me acuerdo, creo que una vez fui al río en Rosario. Ya ni me acuerdo cómo era, no sé cuánto yo tenía. Creo que estábamos de novio. No, ya estábamos casados, me parece. Hace tanto que pareciera otra vida, mirá. De recreo de los presidentes, es como la casa para que el presidente en turno pueda venir, descansar con su familia. Esta sería la que nos contaban ahí los chicos, que es la isla presidencial, es como terreno del estado, digamos, sería como la casa blanca de fin de semana. Mirá acá, se ve perfecto donde estábamos. Aquel es el volcán Santa Ana, el Cerro Verde y en el medio es donde estábamos parando, acampando. Mirá la diferencia de altura que hay.
Y esta es la isla que veíamos desde allá arriba. Hermoso está. Encima la temperatura del agua es perfecta. O sea, no está fría, no está caliente, está ideal. Y agua dulce. Y dulce. Eso es fundamental para mí. ¡Aquí vamos! ¡Ay! Esa es la isla que veíamos desde arriba. Por esta parte pasan como venas de lo que es el volcán Santa Ana. Y tenés como estos pequeños charquitos al lado del lago. Y el agua está totalmente hirviendo. Ay, 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 que quema. Y tiene como un olor a mucho azufre. Dicen como que tienen bastantes propiedades como curativas. Ves como del agua hirviendo va bajando así, se mete en el lago y en esta parte el agua está recalentita. Entonces viene la gente así como en lanchitas o excursiones, los traen acá y mira, se ve como el humito que sale. Me decía el señor que hay gente a veces que trae huevos y los cuece ahí adentro de la agüita. ¿Cómo estás, Die? Estamos complicados. Resulta que ayer, ¿vieron? Cuando fuimos a dar la vuelta en barco con los chicos, paramos a comer algo y se le rompió una muela a Diego. Primero pensamos que se le había salido un arreglo solamente, pero no, o sea, se le partió la muela, no sé qué fue lo duro que mordió, que le pasó así. Pues encima estamos lejos de todas las ciudades, acá no hay nada, o sea, no hay como centro de salud, no hay nada así. La verdad que es un garrón, es súper feo tener que pasar por estas situaciones, más cuando estás en un país desconocido. Lo he pasado también, es súper feo, así que pobre, lo veo ahí tirado y me da más pena todavía sabiendo lo feo que es. Mándenle fuerzas para que se recupere pronto, para que se sienta mejor, para que no le duela tanto. Ya les vamos a estar ahí contando y compartiendo cómo se resuelve este nuevo problema que tenemos acá, que nos está azotando, aquejando. Gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video. Muchas trabas tuvimos, pero